De haber compartido el mensaje de Cazzu. Sí. Porque mientras, en lugar de compartir el mismo. Ángela Aguilar está en el ojo del huracán otra vez. ¿Será que la joven estrella del regional mexicano usa relleno para lucir con una figura de impacto en sus conciertos? Quédate en este video para descubrirlo. La polémica no abandona a Ángela Aguilar. Primero, la impactante confirmación de su relación con Cristian Nodal. Y juraba que eran amigos. Luego la tacharon de hipócrita con la ex del cantante por fingir ser su amiga. O sea, que le hace así y se ve la panza y yo, ¡ah! Voy a ser tía. Pues sí que ha dado de qué hablar en muy pocas semanas. Pero ahora el foco está en su distinto aspecto físico. Pues a los usuarios en redes sociales no se les escapa nada. Y han notado el gran cambio de Angelita fuera de los escenarios, acusándola de usar relleno para lucir curvas al presentarse frente a sus fanáticos. La controversia estalló cuando Ángela fue captada caminando de la mano de Cristian Nodal en Machala, Ecuador. Lucía unos jeans y una playera negra, pero los usuarios notaron algo extraño. Pues como que hay algo raro aquí. ¿Pues qué te pasó? Eres... diferente. Y es que la diferencia del cuerpo de Ángela fuera de las tarimas es abismal, porque con el micrófono en la mano parece tener una figura de infarto, pero en estas imágenes casuales se ve mucho más delgada. Su figura no coincidía con la que muestra en sus presentaciones. Las críticas no tardaron en llegar y la intérprete de ¡qué agonía! Fue objeto de duros comentarios de los internautas. Algunos usuarios critican que Ángela recurra supuestamente al relleno. Hasta la han llamado la bebé de Pepe Aguilar, porque en los conciertos anda enseñando el pañal. Aunque hay algunos que afirman que el corset que suele usar en sus presentaciones es el responsable de generar ese efecto visual en su figura, juzguen ustedes por su propia cuenta. ¿Qué opinan? ¿Creen que es necesario recurrir a estos trucos en la industria del entretenimiento? Déjenos sus comentarios y no olviden suscribirse para más contenido exclusivo. ¡Hasta la próxima!